En mi caso, yo no conté con un operativo para detener, ver cómo están mis riñones, y ahora vivo conectado a máquina para el barrio. De todas maneras, como tú quieres mucho a la persona. Sí, bueno, doctora, háblenos acerca de esta labor que vienen a realizar aquí en el Córbano Sur en la mañana de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con la detección de enfermedades renales. Bueno, esto es una campaña internacional que trata sobre lo que es la detección temprana de enfermedad renal crónica. Busca concientizar a las personas sobre cómo cuidarse sus riñones y a los demás médicos también a tomar en cuenta la remisión temprana de los pacientes, sobre todo hipertensos, diabéticos, a una consulta de nefrología. Este año se llama Salud Renal para Todos. Prepárense para lo inesperado, apoyando a los más vulnerables. Se celebra normalmente el segundo jueves de cada mes de marzo y este año toca el 9 de marzo, así que lo estamos haciendo en el marco de esa celebración internacional. Y como es apoyando a los más vulnerables, pues decidimos hacer un operativo en una zona vulnerable, pues para tratar de detectar de manera precoz y gratuita la enfermedad renal crónica. Sí. Bueno, Héctor, tú como pastor. Sí. Mira, para mí representa una gran oportunidad de convocar a la comunidad para checar su función renal a tiempo, porque yo no tuve esa oportunidad y llegué tarde y vivo en estos momentos dependiendo de una máquina para vivir. Entonces, cuando esa enfermedad llega, impacta a la familia en el orden económico, emocional, y son costosísimos. Hay familias que han quedado, han vendido todo lo que tienen para atender un solo paciente. Aunque la seguridad social tiene una gran cobertura, sin embargo no es todo. Entonces en el día de hoy la Fundación está apoyando esta actividad junto con CIMER, que es un centro de atención integral a los pacientes, es decir, desde la prediálisis hasta el tratamiento sustitutivo. Es decir, que en este momento nos sentimos muy animados a continuar esta campaña, más con el recorrido que hemos hecho en esta mañana, visitando los hogares, visitando a las personas, barriendo, trabajando, y ha sido de manera muy positiva. Y todo esto, como dice la doctora Calderón, está dentro de la celebración del Día Mundial del Riñón, que se celebra todo el segundo jueves del mes de marzo. Doctora, detectar a tiempo una posible enfermedad renal, ¿qué implica para las personas? Bueno, implica mejor calidad de vida, menor probabilidad de llegar a una terapia de reemplazo renal y en caso de que vaya a llegar, se retrasa ese proceso. En este caso, la terapia de reemplazo renal sería mediante diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis o trasplante renal, las cuales son terapias costosas, que como ya bien dijo el señor Héctor, es verdad que tenemos cobertura con la seguridad social para ello, impacta de manera directa tanto a los familiares como a quien padece la enfermedad, porque no deja de ser costosa y el paciente siempre tiene que aportar su parte en cuanto al manejo de estas patologías. También queremos señalar el apoyo del Colegio Médico Dominicano Filial San Juan para la realización de este operativo médico. Y bueno, tenemos ya el apoyo de los pacientes y bueno, buscamos poner un granito de arena en la comunidad, detectando de manera precoz la enfermedad renal y remitiendo a la consulta de nefrología cuando sea necesario. Para tener su cuerpo hidratado y evitar el riñón, porque en el inicio de la entrega de agua, que es lo que suma una tremenda cantidad de
que venga yo. Estoy segura que sí va a haber mucha gente. Claro, claro. Yo mando los vecinos, mando los vecinos. Ok, muy bien. Gracias por su visita. Cualquier cosa que tú veas de lo que está ahí, cualquier manifestación, yo siempre digo a mi amigo, bueno, pero se chequean, no importa. Y hay filmes selectivos y condiciones con ustedes, son mis filtros. Pero no queremos trabajar. Entonces queremos trabajar en la comunidad para el diagnóstico precoz.